Bueno, amigos, estamos listos para la acción. He traído, voy a retirar un poquito de las piedritas y las piedrotas. Sí, la piedra grande y la piedra chica pueden servir. Acá tenemos la malla. También he traído bastante malla para que vean. Esta es la malla. En México me han dicho que lo llaman también mosquitero, igual que acá en el Perú. Lo conocemos con el nombre de mosquitero. He cortado acá pedacitos y voy a poner uno. Entonces, coloco la malla en la parte inferior, como siempre. Puedo poner, como le digo, puede ser uno un poquito de piedras grandes. Si voy a poner piedras, como las piedras un poquito grandecitas. Y le puedo agregar las piedras chiquitas. No hay ningún problema. La cosa es que haya para el drenaje. Siempre es importante en el caso de los cactus que haya un poco de drenaje para evitar que se sature de humedad la parte inferior de la maceta. Muy bien, una vez que he preparado estas cosas, ya no hay más que colocar la tierra en la parte inferior, como siempre, como les recuerdo, la parte inferior colocan la tierra. Entonces ya a medida que ven que la tierra ya está cerca de la superficie, entonces comienzan a colocar las plantas. Siempre las plantas grandes les sugiero que pongan en la parte posterior. Las grandes, las medianas también, aquí en la parte posterior. Entonces irían ahí los dos San Pedro, que son medianitos, acá también hay un San Pedro. El lado derecho dice que trae mejor para las plantas altas. Eso es lo que me he dado cuenta. Recomienda que siempre el lado derecho es para las plantas altas. Este vendría a ser el lado derecho para ustedes, ¿no? Entonces ya una vez que he colocado las plantas grandes en la parte posterior, voy a colocar las plantas chicas adelante. Entonces acá bien adelante pondría, por ejemplo, esta planta que les dije que se llama rosario. En nuestro país lo llaman así, no sé su nombre botánico, parece que es su familia con otra planta que le llaman collar de corazones, con esa planta, ¿no? Pero es interesante porque da una flor de color blanco. Entonces ya sembramos ahí. Estos amperos pequeños los podemos colocar un poco en la parte del centro, al lado de los otros amperos, que serían más o menos total 5 amperos, que vamos a hacerle emitir raíces. Y aparte de eso, de emitir raíces, vamos a aprovechar para que estas plantas sean bonitas la presentación. Entonces las plantas grandes en la parte de atrás, las plantas colgantes o pequeñas en la parte de adelante. Acá tenemos los pulpitos. En estos casos a veces es necesario ayudarse de la tijera, ¿no? Para horadar un poquito la tierra. Entonces ahí colocamos, por ejemplo, horadamos la tierra, colocamos como esta planta, es bonita, es una planta crasa, lo colocamos así y lo sembramos, ¿no? Sembramos acá la oscularia deltoides, que se llama esta planta. Dice que se llama así porque deltoides se parece a la letra, las hojas se parecen a la letra del alfabeto griego delta. Aquí pondremos un pulpito. Acá pondríamos todos los pulpitos. Acá podemos colocar, por ejemplo, para que se vea bonito en el centro, un anticucho o la clásula perforasa. También es un tipo de clásula el anticucho. Entonces colocamos aquí y acá podemos poner esta planta rara y extraña que he conseguido. No, es un poquito raro, pero es posiblemente los cactuseros y los que cultivan plantas en México deben tener y deben conocer. Se llama crásula, crece bastante. Se llama crásula pseudolicopodioides, es el nombre botánico. En mi país le dicen pinito chino también, como una cosa así, diríamos como un nombre común. Este infinito chino. Entonces acá en la parte posterior también podemos acomodar esta planta que se llama la planta esta que es dorada, que se llama el aporocactus. Bueno, amigos, voy a retirar los que están aquí para poder trabajar. Entonces vamos a hacer lo que les prometí. Voy a sacar esos cactus. Ahora, ¿cómo se saca? Hay que ayudarse por una cuchara, puede ser un tenedor, puede ser también un cuchillo, para no pincharnos, ¿no? Porque a veces hay cactus que son un poquito agresivos. Entonces, así, por ejemplo, con un cuchillito, este cuchillo de mesa, estoy aflojando la tierra para poder retirar las raíces de la planta. Para poder retirar, digo, la planta, ¿no? Entonces, una vez que he aflojado esto, trato de sacar todo el cepellón. Porque ya aquí, con los meses que han pasado, debe haber ya
deben haber metido bastantes raíces. Ay, también en el amigo. Aparte de la crítica que he recibido, que esto no es así, que esto no es así, que yo no sé nada, que soy un inexperto, que soy un aprendiz, ¿cómo es posible? Ay, la gente me ha agredido. Ya, pero por favor, me critican por esto. Por favor, ¿por cómo va a usar una tijerita? ¿Cómo va a usar? Ay, te uso tijeritas, uso cuchara, uso tenedor, uso cuchillo. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo estoy con gente de mi condición. Gente que a veces cuando he sido joven yo no he tenido tampoco muchos recursos para poder trabajar. Entonces, con ellos, por ellos apuesto. No, tampoco te molesta, por favor, hablo así porque me salen mis palabras desde el diafragma y no me salen desde la boca. Observen, señores. Este no tenía raíz. Este San Pedro tampoco no tenía raíz. ¿Ustedes se acuerdan? Muchas personas de seguimiento ahí tampoco tenía raíz. Esto tampoco, ahí está este pulpito o el ¿cómo se llama este? La euforbia caput medusa se llama. Este es un nombre botánico. Ahí está. La euforbia tampoco no tenía raíz, lo puse. Esta crásula perforasa tampoco tenía raíz, miren, ya está con raíz, observen, ¿ven? Acá hay más pulpitos que también están con raíz, miren, uy, acá no va a faltar maceta para trasplantar, ¿ven? Entonces, miren, acá hay un rosario, que es un cactus, es una crasa que cuelga bonito y da florcita, también no tenía raíz, está con raíz. Acá hay una planta que yo lo llamo, no sé, me han dicho que no se llama así, pero no me corrigió todavía, este es el famoso Oscularia deltoides, que yo lo llamo así, es una especie parecida a esta, este tiene otro nombre, se llama, también está con raíz, miren, observen, pues, miren, acá hay una planta con un nombre bien raro y bien difícil, se llama la crásula pseudolicopodioides, ya, que le llaman pinito chino, miren, no tenía raíz, ¿se acuerdan? No tenía todo, todos están con raíz, entonces hay personas que me dicen que yo riego una vez a la semana y que eso es absurdo, ¿cómo va a ser que no se puede regar tanto? Por favor, yo riego una vez para la semana y está, miren, ¿cómo está? Este cactus también que puse, que me llaman la brujita, la crásula, ¿cómo se llama esta crásula? No me acuerdo el nombre, pero es una crasulácea también, ya, oblongada creo que ya, entonces también, ahí está con raíz. Mire San Pedro, lleno de raíces. Entonces, señores, por favor, pues seamos sensatos. Y yo estoy probándoles acá. No me he molestado ni nada que me critiquen, por favor. Pero argumente cosas sobre. Hay mucha gente que sabe más que yo. Hay un señor, un argentino, que en estos momentos no me acuerdo su nombre, pero lo voy a poner. Un argentino extraordinario que sabe de cactus, aprendió, le gusta y me hace las correcciones, pero con bastante educación. Y lo acepto, hasta lo he nombrado a mi asesor argentino en cuanto se refiere a los cactus y a las plantas crasas. En este momento no me acuerdo su nombre, pero es un jovencito bien gracioso. Bien gracioso en el sentido de que bien educadito me corrige con una delicadeza, una educación que es sorprendente. Entonces esas personas que me hacen esas críticas así, me corrigen, yo los acepto, hasta lo he nombrado a mi asesor y él me ha aceptado. Ahora se van a enterar quién es mi asesor argentino en cuanto se le vea los cactus y las plantas crasas. Me ha hecho correcciones muy acertadas, yo no le agradecí infinitamente y de agradecimiento le he nombrado a mi asesor. Así que ese argentino, así son algunos argentinos, muy educaditos, muy extraordinarios y yo se lo agradezco. Muy bien, entonces voy a traer una macetita. Y amigos, acá he traído dos macetitas, entonces espero de que esto voy a trasplantar un caput medusa, el más bonito. Este está extraordinario y acá tengo la tierra nueva. Voy a poner unas cuantas piedritas acá. Ya le he puesto la mallita también, entonces le pongo unas piedritas y procedo a la siembra, ¿ven? Siembro acá, y ya quedó la medusa bien plantada. La medusa, digo, la euforbia caput medusa se le dicen, en nuestro país lo conocemos con el nombre de, le dicen pulpo, porque tiene varios bracitos. Voy a sembrar eso, y dentro de esto sembraré pues el más peculiar que ha quedado acá, que es el, acá le pongo piedrita, también ya le he puesto su mallita. Ahí está piedritas y coloco la tierra.
Así es, estimados amigos, yo estoy muy contento, he tenido un balance del año feliz. Este año para mí ha sido extraordinario porque mis suscriptores se han multiplicado bastante y eso me alegra bastante, y he recibido comentarios, miles de comentarios felicitándome, agradeciéndome mi trabajo. Eso es constructivo, amigos. Ahora, otra persona ya me criticó, dice que me busque otro camarógrafo, por favor. Y yo hago las cosas por amor al arte, yo invierto y gasto dinero en lo que hago, y hay mucha gente que es consciente de esto. Pero este señor no, así abruptamente me dice que para la próxima me cambie de camarógrafo, por favor. Si el señor me manda una donación, yo me compro un estudio en Hollywood, ya les he dicho. Mándeme una donación, me compro un estudio en Hollywood y ya no va a haber ladrillo de perro, ni va a haber nada. Entonces, ya quizás con mi revista me compra acá en mi país nomás un estudio para poderlo servir y atender, mire, gustosamente. Mire, amiguitos, así quedó. Estos dos nomás, acá tenemos uno, dos, tres. Mire, mire, también con raíz, una mamilaria oblongada. Acá tenemos más pulpitos, otro pulpito, hay como cuatro pulpitos. Hay tres, seis plantas, siete, ocho, 9 y 10 exactamente plantas que quedan por sembrar, y todos con raíz, 11 con este San Pedro, y todos con raíz, señores. Díganme, cuando uno prueba así fehacientemente que tiene razón, ya pues, muchas gracias, amito. Solamente voy a sacar esto, voy a limpiar, le voy a dar una filmadita y nos vamos despidiendo. Hasta luego. Estimados amigos, aquí me encuentro ya con las dos plantas que he trasplantado. Una de ellas es la Euphorbia caput medusa, lo que nosotros llamamos en el Perú, lo llamamos pulpito, porque tiene varios bracitos. En la parte central me había olvidado de mostrarles otro trabajo que hice este año, que se trata de una Portulacaria afranana, o sea que es colgante esta planta, y por eso lo he hecho en estilo cascada. También hay un video al respecto, y ahí está la planta bien conservada, en buen estado de salud, y está muy bien en el estilo cascada. Muy bien, aquí tenemos la otra planta que he trasplantado, que se llama la Crassula pseudolicopodioides. Muy bonita planta, muy extraña, rara, y bien delicadita porque es quebradiza, además da una flor de color amarillo. Bueno, amigos, con respecto al nombre del joven que he sido nombrado embajador, pues, o mi asesor en Argentina, se llama Néstor Canay. Mis saludos, estimado Néstor, que la pases un feliz año y que continúes conmigo ayudándome. Él, de una manera muy interesante, me ayudaba. Yo, me hacían preguntas en los comentarios y él los contestaba y decía, me voy adelantando al maestro y le voy dando el dato. Y lo contestaba como si yo hubiera contestado, con mucho acierto. Entonces todo eso, pues, le han dado los atributos para que sea nombrado embajador. Y así me gustaría tener un embajador también en México, en Colombia y en todos los países, porque yo de cactus no soy experto, soy solamente un aprendiz. Pero dice que como aprendiz, ¿cómo voy a enseñar la crítica? Pero me ríen las críticas, amigos. Otra cosa que quiero decirles, quiero hacerme un comercial para mi libro. La tercera semana, el tercer domingo de febrero, porque no quiero rozar con el Día de los Enamorados, va a ser el tercer domingo de febrero, voy a presentar mi libro y va a haber muchas sorpresas. Va a ser una presentación en vivo. Lo voy invitando a todos mis suscriptores, a todos mis usuarios y amigos, que la tercera semana de febrero voy a presentar mi libro virtual, Bonsai Arte y Técnica. Y además, voy a estar acompañado de mi músico R. Ángel y de un amigo que posiblemente haga alguna presentación en vivo y en directo, ¿ya? Entonces, amigos, ahí voy a explicar detalladamente y les voy a dar a todos un regalo especial, ¿ya? Entonces estén atentos todos mis suscriptores, todos mis usuarios, para el tercer domingo de febrero va a ser la presentación de mi libro Bonsai Arte y Técnica, que tiene ilustraciones, y el libro es, no quiero ser exagerado, pero algo van a aprender con mi libro. Entonces, ya será hasta prontito con otra novedad. Muchas gracias, siempre con entusiasmo, siempre con buena vibra, y amigos, siempre con salud. Ya les he dicho cuál es la clave, ¿no? Ya todos mis suscriptores saben cuál es la clave, ¿no? Para estar sanito
y bueno este año 2016. Felicidades para todos y hasta prontito.